La yuca es un cultivo, como la FAO lo define, multipropósito. Y eso es en función de que puede ser usada para alimentación humana, alimentación animal, usos industriales. Es un cultivo que tiene valor nutricional en la raíz, en las hojas, en los tallos. Es un cultivo que se usa para producir bioetanol, para producir bioplásticos, cosméticos, empaques. Un estudio del Instituto de Ambiente de Estocolmo, SEI, sobre la red de valor de la yuca en Colombia, identificó tres cadenas de valor con gran potencial para la bioeconomía. 1. Bioplástico y biomateriales, a partir del almidón de yuca amarga y sus residuos. 2. Bloques nutricionales para alimentación animal, a partir del residuo de almidón de yuca amarga y las hojas. 3. Alimentos libres de gluten, a partir de la harina de yuca dulce. El estudio de SEI ha sido insumo para el diseño de políticas públicas e inspirar el trabajo articulado entre actores en la región Caribe. Este estudio fue definitivo para nosotros, tanto en las acciones como en la retroalimentación de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y esto es importante porque si bien estábamos teniendo acciones, estas estaban siendo un poco dispersas y era necesario empezar a tomarlo desde el círculo que es la cadena de valor. El estudio identificó un enorme potencial en los bioplásticos a partir del almidón de yuca para diversificar el negocio de la yuca amarga en la región y ayudar en la transición hacia materiales y mercados más sostenibles. En Colombia, se están dando los primeros pasos para consolidar esta cadena de valor con la iniciativa de diferentes actores como Esentia y la Universidad del Cauca. La transición energética lo que busca es que reduzcamos el uso de ciertas fuentes de energía para tener una menor huella de carbono y que podamos compensar todo ese efecto negativo que se ha tenido desde los últimos 100 o 200 años. Pero dentro de esa parte también hay un pedazo extremadamente relevante que es la transición de materiales a nuevas fuentes de materiales. Es evidente que hay una situación problemática con el plástico, entonces hay que atacarla. Vamos a seguir necesitando plásticos, esto es una realidad. No va a disminuir la necesidad, no va a disminuir la demanda de plásticos. De hecho, al contrario, la demanda para 2050 en general de todos los plásticos se va a duplicar. Pero lo que va a pasar es que los orígenes de esos materiales plásticos sí van a cambiar ampliamente. Y todo el crecimiento viene de nuevos orígenes. Reciclado mecánicamente, reciclado químicamente, biomateriales. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando, además, que este bio no vaya a ir en contra de las fuentes como tradicionales de alimentación, sino que aprovechemos o materias primas que no se utilizan en la alimentación o residuos de otras industrias. Llevamos dos décadas largas trabajando el tema de yuca, pero con una aplicación particular en el desarrollo de bioplásticos, de materiales amigables con el medio ambiente, en películas flexibles, pero también en recipientes rígidos. Tenemos 13 patentes en total, de las cuales 7 o 8 están relacionadas con películas flexibles y 4 o 5 están relacionadas con materiales semirrígidos. Ya tenemos unos avances significativos, los cuales nos ha permitido tener un relacionamiento con la empresa del sector privado. Por ejemplo, el caso de Esentia ha sido uno de nuestros aliados estratégicos para nuestros desarrollos.
14 años la empresa ha venido desarrollando todo el encadenamiento productivo de la yuca industrial en el Caribe colombiano. Los estudios de mercado que se han realizado en estos últimos años indican que el país está desabastecido de almidón nativo de yuca entre un 40% y 50%, porque la capacidad instalada que tenemos en el país es insuficiente para atender las necesidades nacionales, sin necesidad de entrar a hablar de lo internacional, que es un mercado mucho más amplio. La yuca es el quinto producto agrícola más importante en Colombia y se cultiva en los 32 departamentos del país. En 2021 se produjeron 2.3 millones de toneladas de yuca en 199 mil hectáreas, principalmente con producción de pequeña escala. El 90% de la producción es de variedades dulces para consumo humano. El 10% restante corresponde a la yuca amarga para fines industriales, con los mayores productores en Sucre, Córdoba y Cauca. Seguimos teniendo problemas de semilla, necesitamos semilla limpia, seguimos teniendo problemas de tierra, la consecución de tierra cada día es más difícil, problemas de vías terciarias, cuando el invierno pues llega a la zona, las vías terciarias se vuelven inviables y el tránsito es casi que imposible, lo que a veces dificulta la cosecha de yuca. Tenemos también problemas de personal. Hoy en día la mano de obra se ha encarecido, los costos de producción se han encarecido, la mano de obra muy escasa. Y uno de los grandes problemas y retos que enfrentamos hoy en día es el empalme generacional. El campo se sigue envejeciendo, no tenemos casi jóvenes en esta área. Entonces eso sí es un reto. Resulta que los transformadores de almidón tienen unos problemas serios, muy interesantes, y que tienen que ver con el impacto en el medio ambiente, una contaminación en el medio ambiente impresionante. Teniendo en cuenta las oportunidades del mercado y las problemáticas de la cadena, es necesario implementar acciones concretas en diferentes ámbitos. La invitación es que desde el Gobierno Nacional y nuestros productores empiecen a sembrar yuca. Esta es una región idónea para este cultivo. Como les dije, las cifras tienen un mundo de mercado muy grande que van a garantizar que este cultivo siga siendo igual de rentable. Y creo que las victorias tempranas se lograrían hoy más con la yuca industrial que con cualquier otro cultivo acá en el Caribe. ¿Por qué en el Caribe? Porque las variedades más eficientes para el cultivo y procesamiento y producción de almidón son variedades hechas para el trópico seco colombiano. Todos los eslabones de la cadena de la yuca a impulsar al productor en conocimiento, en acompañamiento y a las industrias, de tal manera que nosotros podamos ser competitivos a nivel nacional e internacional. Yo le haría una invitación al Estado, a la ciencia, a las universidades, a que definitivamente le den un poco más o bastante más importancia a buscar a tiempo soluciones a posibles problemas que se nos puedan presentar con la yuca. La yuca se ha convertido en un motor de desarrollo económico para el departamento de Sucre. La yuca se ha puesto de moda en el departamento de Sucre. Los pequeños y medianos productores quieren sembrar yuca. Este matrimonio entre academia, función pública y el aparato productivo es fundamental para, digamos, impulsar el desarrollo económico de nuestro departamento. La yuca es un tesoro escondido para la bioeconomía del país y una de las mejores alternativas para la producción de bioplásticos. En el Caribe colombiano, la cadena de valor de la yuca ha generado grandes avances, pero todavía hay retos por resolver. Este es el momento para invertir en la yuca, aumentar la investigación, fortalecer a los productores, incentivar a las empresas y entre todos superar esos retos y lograr que esta cadena de la yuca sea un motor de desarrollo sostenible en Colombia.